Estoy introduciendo muchas telarañas en mis obras. Bueno, aquí fundamentalmente habla de, pues seguramente del contexto artístico o algo así, ¿no? No sé, ahora me salen telarañas, igual que a veces me salen otros símbolos, y me llaman a la puerta y los dejo pasar porque no, esa es mi manera de trabajar. A veces los modifico un poco, insertando cosas de mi memoria, pero fundamentalmente dejo fluir las cosas. Tanto si me conviene como si no, si es bueno o si me puede traer problemas, pero es lo que hago. Esta es la primera obra, I Want to Be a Millionaire. Y aquí la curiosidad de esta obra es la segunda versión. La primera versión es de 2010 y en la segunda versión la hemos modificado un poco y hemos hecho un arrepentimiento en la parte de I don't, que no es solo un arrepentimiento físico como los pintores antiguos, sino es un arrepentimiento ya conceptual. Otra curiosidad es aquí que hay una cuenta de un bar quemada. El bar se llamaba Fog. Aquí tenemos otra obra. Esto en algún momento como artista me dio por apuntar esto en la libreta y habla un poco de lo que hay que aguantar. Toda esta serie son dibujos hechos con sangre mía que me iba a ir a Mali y bueno, y una enfermera me dio un bote para que pudiese dibujar y bueno, son poesías y cartas de amor. También le hago algún homenaje a alguno de mis mitos, me interesa la idea del mito, Michael Jackson, Camarón. Esto es una carta que me dio un amigo mío que trabaja de educador social en un centro de jóvenes con familias desestructuradas y casualmente es fan de Michael Jackson como yo y me dio esta fotocopia que es magnífica y después yo también le he hecho un homenaje aquí debajo. Si te fijas, he puesto Michael Jackson justo, la sombra le tapa la cara y la grapa la he puesto en el corazón. Aquí tenemos una carta de amor. Su destinatario o destinataria varía en función de la imagen que ponga al lado, en este caso es una cigüeña. La cigüeña es el tipo de mujer que más me gusta en un plan de canon de belleza, piernas largas, cuello alto y es un poco un homenaje a este tipo de mujer. Después, por aquí tenemos la sala espiritual, esto sería un poco un ambiente más íntimo. Tenemos aquí una estructura, una planta en latina, como si fuese una catedral o una iglesia. Se enfrentan el relicario y el perreo. Esto es una celebración de la vida, la juventud, el momento enfrentado a lo muerto, lo perdurable, etc. Después tenemos dos obras que se enfrentan también entre ellas. I Will Be a Diamond como reafirmación de artista y también como segunda lectura como conectado a esta obra como Trascendencia a la Muerte. Hay una empresa que fabrica con los difuntos, los mete en el horno tal y cual y después mediante un proceso lo convierte en un diamante. Aquí tenemos enfrentado a este también una reafirmación y también conecta un poco con lo de Artista Without Futuro en plan de que, bueno, habla un poco de la perseverancia y la paciencia y todo en el mundo
del artista, ¿no? Bueno, y aquí estamos en la sala de las pinturas, es la sala más grande, y aquí es donde he puesto mi trabajo, que sería el que más he realizado en mi carrera, lo que más he hecho, y no sé si donde más a gusto me siento, pero donde veo menos puertas es en la pintura, y ya no es tan concreto como esas obras anteriores, que son más de temas específicos. Estas son más abiertas, tienen varias interpretaciones, pero ya cuando pongo texto y tal, sí que acaba cerrándose un poco, y esto es más abierto. Por ejemplo, empezamos por aquí, que son las dos bicicletas. Esto es un regalo que nos hicieron los Reyes Magos a mi hermano y a mí, dos bicicletas. Y bueno, esta manera de pintar es como muy rápida, muy directa, pero bueno, ya ves que hay mucho de mi memoria, y son procesos más o menos lentos, que al final parece que son rápidos, pero no son tan rápidos. Después esta obra también, simultánea, las pinté las cuatro a la vez, son un díptico que es Teresa de Calcuta versus el mal. Esto es cómo acabó. Esta obra, por ejemplo, fue cinco obras distintas. Esta sí que fue más acertada, esta fue de trabajo, que son dos maneras de trabajar. Este sale como a la primera, o un poco, o sea, como muy claro, y otras hay que pelearlo mucho, que también nos pusieron en comentar. Después, esta obra es entre la caligrafía oriental y el heavy metal. Esto es una nueva línea que estoy siguiendo, en plan de proyección mental, más tipo como caligrafía, pero de ahora con mi manera de ser, ¿no? con mi contexto y todo. Después, estas dos son las dos últimas que he hecho, que son dos habitaciones que también han sido llenadas y vaciadas, y al final he dejado un espacio para que el espectador las acabe de llenar. Por último, tengo aquí este tótem contemporáneo, una escultura de birras y pieles de conejo.